Pues yo soy Juan Acosta, tengo 73 años y para mí la pandemia fue un caso muy serio porque cambió mi vida totalmente. ¿En qué sentido cambió? En el sentido de que yo al estar, soy viuda, hace 8 años quedé viuda y yo me mantengo con mis hijas y tengo que salir a doy catequesis, trabajo en Cáritas, tengo Cáritas en mi propia casa. Y al haber esa pandemia tuve que dejar todo por el riesgo de mi vida. Porque estaba corriendo, ya estaba muy riesgosa mi salud. A pesar de pasar esta pandemia, que es muy triste para todos, nosotros estamos logrando salir adelante sin ningún impedimento. Me llamo Maite y tengo 17 años. ¿De qué manera influyó la pandemia en tu vida cotidiana? No influyó muy bien porque tuve que dejar de hacer algunas actividades que hacía diariamente, como juntarme con mis amigos, ir a la escuela, ir al gimnasio. ¿Qué sensación te produjo cuando te dijeron que te aislaras? Fue feo porque no estábamos preparados en ese momento para aislarnos y no la pasamos muy bien, digamos. Lo que rescato de positivo de esta pandemia es que de estar más junto con mi familia, hay momentos, en el caso mío, estoy de lunes a sábado en el campo, no, yo tengo una nena de un año que no la disfruto, porque, o sea, estoy los domingos, y bueno, estar de compartir con ellos, eso es lo que más o menos lo que rescato de lo positivo. Y esperando que pase todo esto de una vez por todas, que se encuentre una vacuna y que salgamos todos adelante.